Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NEZ Online que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud ASISA. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el placer de acoger en NEZ Online la intervención de doña Isabel Celá, ministra de Educación y Formación Profesional. ¿Cómo está usted, doña Isabel? ¿Cómo están afrontando usted y los suyos la pandemia? ¿Le preocupa el impacto de la COVID en la comunidad educativa, en el propio sistema, alumnos, profesores, padres? Parecería que la pandemia esté siendo una fenomenal prueba de estrés para la comunidad educativa y que puede tener consecuencias graves muy difíciles de superar. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por invitarme a este foro, querido amigo. En fin, como en tantas otras ocasiones a lo largo de nuestra historia compartida y siempre para hablar de educación. Estoy preocupada y ocupada. Preocupada como el resto de los españoles, ocupada como el resto del gobierno y efectivamente trabajando muy intensamente para que la pandemia tenga el menor impacto posible en nuestras aulas. Hemos hecho una apuesta firme por mantener los centros educativos abiertos y durante el primer trimestre del curso 2021, del curso presente, lo hemos logrado. Hemos logrado mantener una incidencia que consideramos mínima, aunque no deseable, evidentemente, pero que nos ha permitido mantener todos los grupos abiertos. Queremos repetir esa experiencia y para ello hemos de extremar. Yo insisto siempre, y cuando estoy con los consejeros y consejeras también, hemos de extremar todas las precauciones. Esas precauciones, ese protocolo higiénico-sanitario que nos facilitó el Ministerio de Sanidad y que está funcionando muy bien en las aulas. Nunca hemos llegado a tener más de un 2% de grupos cuarentenados por un alumno. Hemos demostrado a lo largo del primer trimestre de este curso que efectivamente los centros han sido centros de detección precoz de la COVID y que hemos podido enfrentarnos a ella manteniendo, como digo, el ciclo educativo y, desde luego, prosperando, haciendo prosperar a los alumnos, porque pensamos que la presencialidad es insustituible y que tenemos que mantenerla y que los centros educativos han de ser los últimos en cerrarse y los primeros en abrirse. En ese esfuerzo estamos toda la comunidad educativa, que ha tenido un comportamiento ejemplar, empezando desde los niños pequeños, profesorado, direcciones de centros y, desde luego, las familias también. Así que, bueno, en esto estamos, en esta tarea. Esta tarea la tenemos encomendada y, desde luego, trabajamos contando las incidencias día a día, muy atentos. Señora ministra, ayer entró en vigor la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celá, la octava de nuestra democracia, cuyo proceso legislativo no ha estado exento de polémica. Su calendario de implantación hará que algunos de sus cambios se apliquen desde el primer momento, pero la mayoría de sus modificaciones no se pondrán en marcha al menos hasta el próximo curso, por ejemplo, las relativas a las materias del currículo o los requisitos para pasar de curso y titularse. Señora ministra, preguntarle a usted por si está satisfecha con la ley conocida por su apellido es una obviedad, pero ¿qué objetivos persigue la LOMLOE? ¿Con qué aspectos está más satisfecha y qué innovaciones aporta al sistema educativo? Bueno, la LOMLOE es una ley muy ponderada, es una ley de equilibrio, merecedora de acoger precisamente grandes acuerdos. Esos acuerdos que hemos venido trabajando con la comunidad educativa. Es una ley que busca promover el talento de todos y con ello se ancla perfectamente en los mandatos constitucionales. Está en el pacto constitucional del artículo 27, en el sentido de que reconoce y trabaja por el derecho a la educación de todos. Queremos el éxito de todos y esto que parece un desideratum es lo que queremos convertir en realidad y lo queremos convertir en realidad a través de nuevas metodologías, a través de una personalización de la enseñanza, a través de esa digitalización que ponemos con gran intensidad en el sistema. Por tanto, lo primero, reconocer el derecho a la educación de todos, porque si se suele decir
a menudo que lleva a todo un pueblo la educación de un niño, recíprocamente también ese pueblo, ese país necesita el talento de todos, el talento de todos los jóvenes para poder progresar. Y también reconoce la libertad de enseñanza. Y además es una ley cargada de futuro en lo que se refiere a desarrollos con nuevas, acompañándolos de nuevas metodologías. Desarrollos como una mejora de la carrera profesional de los docentes, desarrollos como un currículo competencial, desarrollos que, en fin, incorporan nuevas miradas en lo que hace referencia a la educación infantil, a la enseñanza secundaria obligatoria. Aquí hay un nudo gordiano importante para trabajar en la educación y para hacer que todos prosperen. Y desde luego incorpora muchos elementos como pueda ser los derechos de personas con discapacidad, incorpora elementos, como digo, de la educación infantil, incorpora elementos de tecnologías nuevas, autonomía de los centros educativos, trabajo colegiado de los docentes, en fin, un sinfín, como digo, de elementos que la sitúan en una línea de modernidad. Y cuando tengamos todos los desarrollos que ya hemos empezado a hacer en funcionamiento, evidentemente se notarán mucho, mucho esos beneficios que ya desde ayer, afortunadamente, van a empezar a notarse. Señora ministra, ¿qué valoración hace usted del desafío lanzado ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que anunció una ley autonómica propia para torpedear la LOMLOE, amparándose en que tiene transferida la competencia en materia educativa? Santiago Cordero le pregunta por el chat de Teams si teme usted un efecto dominó en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. No, no lo temo, pero además he de decir que no estamos para reiteraciones. No tenemos, la educación no tiene tiempo para estar esperándose, para que nos estemos esperando los unos a los otros. Tenemos urgencia y necesidad de modificar el sistema educativo español para que sea mucho más eficiente, para que todo el mundo pueda progresar. Y cuando digo todos, digo todos, más allá de los condicionamientos de origen que hay que superar. Todo el mundo sabe que una ley orgánica no puede ser rebatida por una ley autonómica. Las asambleas legislativas tienen competencias legales y, por lo tanto, pueden hacer leyes. Pero, evidentemente, una ley de una comunidad no puede contravenir una ley orgánica. Por eso yo animo a todos y a todas y mucho más, obviamente, a las instituciones autonómicas a trabajar juntos, a sumar esfuerzos. Es algo que vengo diciendo desde el año 18, pero a sumar esfuerzos, ¿con qué fin? Con el fin de mejorar lo que tenemos entre manos. El sistema educativo español se enfrenta hoy a desafíos dentro del ámbito europeo y en un mundo globalizado como el que vivimos, a desafíos que hemos de superar. Y para ello, como digo, necesitamos el esfuerzo también de todas las comunidades autónomas remando en la misma dirección. He oído que ese proyecto de ley es para garantizar la libertad. La libertad está absolutamente garantizada en la LOMLOE. Es decir, es, como digo, una ley que está anclada plenamente en el Pacto Educativo Constitucional del artículo 27. Así que rememos en la misma dirección, trabajemos juntos, desarrollemos lo que haga falta, pero no hay tiempo para perder. El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo. Tenemos con nosotros en este evento de NEF Online al presidente del Consejo Escolar del Estado, don Enrique Roca, al que pedimos que haga un breve resumen de las principales necesidades del sistema educativo en España y en otros países de nuestro entorno. Buenos días, muchas gracias al todo por la invitación. Si me permite, voy a señalar de las muchas cosas que ha citado la ministra con precisión, voy a resaltar dos o tres que hemos considerado en el Consejo y que creo que son fundamentales con respecto a las virtudes que propone, los principales asuntos que propone la nueva ley
en relación con la educación primaria y secundaria. Y luego, si me permite, abordo dos o tres datos también. De esas virtudes, digo, las ha señalado todas el ministro, pero me parece importante señalar la equidad, sin la cual no es posible la calidad, y por esa razón se propone una educación para todos en igualdad de condiciones y de derechos. En segundo lugar, los aprendizajes y competencias básicas en las etapas obligatorias, mediante el nuevo planteamiento del currículo. Evaluaciones de curso y etapa, y evaluaciones de diagnóstico para conocer y mejorar la educación, y que sirvan, que sean para los responsables políticos, para el profesorado, para las familias. En tercer lugar, la autonomía organizativa y pedagógica real, efectiva, de los centros educativos, para que puedan organizar las enseñanzas y los aprendizajes dirigidos al éxito. También es fundamental el trabajo en equipo del profesorado, facilitarlo, estimularlo, y para que puedan tomar decisiones colegiadas sobre qué, sobre cómo enseñar y sobre cómo evaluar y orientar al alumnado en el paso de curso, el paso de etapa, al final de sus estudios obligatorios. Y quinto, la recuperación y actualización de los programas de diversificación curricular son un elemento que creo que va a ayudar notablemente a hacer efectivo esto de la equidad y las posibilidades de la igualdad de oportunidades, así como también el nuevo planteamiento de la gestión. Y sobre los retos, muy brevemente, del desarrollo de la ley, a mi juicio hay que realizar un esfuerzo notable para poder recorrer el camino abierto por la ley. Son dos o tres aspectos. Primero, en la necesidad de poner al énfasis los recursos sociales, económicos y educativos necesarios para que todo el alumnado, insisto, la ciudadanía, todo el alumnado pueda progresar hasta el máximo de sus capacidades. Segundo, queremos entender que hay que erradicar definitivamente la repetición de la educación básica como ocurre en los países más avanzados. Es una rémora, nunca un sistema útil desde el punto de vista pedagógico de la enseñanza. Tercero, es imprescindible ofrecer a todo el mundo esa certificación de lo aprendido que propone la ley. Eliminar en la medida de lo posible, y debe hacerse un esfuerzo sincero, la barrera del título de la ESO, y entregar una orientación precisa sobre las vías educativas hasta el momento. Y todo esto se conseguimos hacer, seguramente estaremos contribuyendo de modo decisivo a la disminución del abandono temprano de la educación y la formación. Es decir, dicho en positivo, estaremos contribuyendo a que más del 90% de los jóvenes continúe formándose hasta los 18 años y alcance las cualificaciones académicas y profesionales. Y termino, recorramos ese camino que nos lleve al éxito de todos los alumnados en la educación obligatoria. El éxito de todos es nuestra riqueza individual. Señora ministra. Sí, bueno, yo quiero agradecer a Enrique su magnífico resumen de la ley, tanto en términos de componentes de ese proyecto de ley, vamos, de esa ley ya, como los retos que nos establece, que nos pone encima de la mesa y que compartimos. Efectivamente, se trata de recorrer un camino orientado al éxito de todos. Y esto puede lograrse. Todo el mundo puede aprender. Es falso esto de que hay gente que no aprende. Hemos de desterrar esa incidencia sobre los alumnos muy negativa de que es que se le dan mal los estudios. Esto hay que erradicarlo literalmente. El alumno tiene que salir de la escuela sintiéndose empoderado, con capacidades para seguir aprendiendo, con autoestima. Y por eso decimos que uno de los objetivos de la ley es que aquel que entra vulnerable en la escuela no debe salir de la escuela siendo vulnerable. Llevamos el objetivo de que la inmensa mayoría de los alumnos, decimos el 90% de los alumnos, se quede en la enseñanza postobligatoria. Dejar a una criatura, dejar a una persona con 16 años sin haber titulado siquiera en la enseñanza secundaria obligatoria, al albur de enfrentarse a toda una vida llena de dificultades en un mundo globalizado como el que vivimos, lleno de cambios disruptivos, es verdaderamente insensato. Por lo tanto, todo el proyecto de ley va a primar los refuerzos sobre las repeticiones. La repetición no es una opción, es un procedimiento que está ahí, pero ciertamente no es el procedimiento. El procedimiento es identificar cuáles son las carencias de los alumnos y trabajar sobre esas carencias con refuerzos. Por lo tanto, esa repetición que excepcionalmente se ha reducido a 2 repeticiones para toda la enseñanza básica a los 10 años, realmente tiene que ser acompañada
cuando se produzca, de todo lo que es un programa de refuerzo para ese alumno, con el fin de que pueda salir con un bagaje suficiente de la escuela como para poder seguir conectado a una formación permanente a lo largo de la vida. Además, el sistema que dibuja la LOMLOE es un sistema lleno de pasarelas, lleno de tránsitos. La transitoriedad de una parte a otra del sistema, fundamentalmente en la enseñanza secundaria obligatoria, es muy potente. Hemos generado solamente una titulación. Había dos que, de alguna manera, a través de itinerarios segregadores y excluyentes, separaban a los alumnos a la salida de su enseñanza obligatoria. Tenemos una sola titulación. Una sola titulación a la que se llega por caminos muy diversos, por el itinerario general, por la diversificación curricular o excepcionalmente también por los ciclos formativos de grado básico. Es decir, que la formación profesional básica la hemos enriquecido y la hemos convertido en ciclos formativos de grado básico, cuya superación supone también la consecución y el logro de la titulación de la enseñanza secundaria obligatoria. Excepcionalmente, para aquellos que no lo logren, también tenemos una certificación que los puede volver a encarnar con lo que significa la línea de la acreditación de la experiencia laboral, la línea de las acreditaciones de todas las certificaciones, de todos los trabajos que han venido haciendo para poder conectar con formación profesional de grado medio, como digo, con la enseñanza secundaria, con la titulación. Es decir, que ahí se abren una gran cantidad de caminos para salvaguardar, para rescatar al alumno, para rescatar al joven de ese riesgo que le amenaza de caer en la precariedad, de caer en la pobreza intelectual o del conocimiento. Hemos siempre comprobado que allí donde se ha encontrado el conocimiento ha habido prosperidad. Es decir, que la prosperidad de los países y de las personas, en suma, siempre ha estado conectada al conocimiento, más que incluso a las riquezas materiales. Solamente cuando ha habido conocimiento capaz de aprovechar la riqueza material es cuando se ha producido la prosperidad. El oro y la plata que venían de América y que nos llegaban a España, en realidad fue aprovechado por aquellos que tenían y que sabían de banca, y fue aprovechado por Centro Europa, por los holandeses, por los alemanes. Así que cultivemos el conocimiento, hagamos que la escuela sea impulsora del talento, de todos los talentos, de aquel que va más rápido y llega más pronto a la cita, y de aquel que necesita más refuerzos, pero que finalmente tiene que llegar también a conseguir el objetivo. Y los objetivos del siglo XXI son los objetivos de este milenio, son los objetivos que incorpora también la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso la escuela no tiene tiempo que perder. Tenemos que entrar en esto y debemos entrar con todos los medios que la escuela pone al alcance de los alumnos y la sociedad, porque también hay mucho aprendizaje informal que hemos de conectar para aprovecharlo. Ministra Cela, una de las prioridades de su ministerio es la formación profesional. De hecho, es la primera vez que el Ministerio de Educación la lleva en su denominación. ¿Por qué es tan necesario impulsar estas enseñanzas de la formación profesional? Es absolutamente crucial, José Luis, impulsarlas, absolutamente crucial. Diría que es precisamente la materia pendiente de España en comparación a países de nuestro entorno. Y digo también que es que la formación profesional en nuestro país ha venido soportando un estigma absolutamente injusto. La formación profesional es un itinerario de primera, es un itinerario que conduce a los alumnos a objetivos de mucho éxito, a conquistas importantes. La formación profesional tiene un impacto notabilísimo en nuestro modelo económico. España hoy necesita técnicos superiores y técnicos medios, una cualificación superior o intermedia que se consigue a través de los ciclos de grado medio y los ciclos de formación profesional de grado superior,
un ciclo de formación profesional, un ciclo superior de formación profesional con una lengua extranjera es imbatible, porque así se está demostrando. Su llegada al mercado se produce en un brevísimo tiempo, en un periodo cortísimo de tiempo, y lo que nos dice Europa, que es en definitiva el ámbito en el que trabajamos, esas son nuestras paredes, el ámbito europeo, es que la oferta que se va a producir de puestos de trabajo van a requerir esos puestos de trabajo una cualificación intermedia. Hasta casi un 48% de los puestos de trabajo que se oferten van a requerir precisamente ese llamado CINE 3, que es esa cualificación intermedia. Nosotros todavía tenemos mucho recorrido, mucho tránsito, mucho camino por hacer para llegar justamente a tener esa cualificación media, esa magnitud de alumnos y de jóvenes y de conciudadanos con esa cualificación. Si fuéramos a ponerlo en una figura, todos conocemos, si en Europa, Europa tiene una forma de barril, que solemos comentar, donde la cintura, en la que la cintura es superior, tiene más cintura que lo que significa base y altura, en España tendríamos una forma de diablo, donde la formación, la base, la formación inicial es la que cuenta con más personas, por tanto hay mucho trabajo por hacer para hacer que esas personas que tienen una cualificación baja migren claramente a la formación intermedia, a la cualificación intermedia, y ese es nuestro trabajo. Tenemos que hacer ese recorrido, que más de un 12-15% de esas personas que están en la base suban para la cualificación intermedia. Y para ello hemos de trabajar tanto en el sistema educativo, es decir, la formación profesional para la educación, como en la formación profesional para el empleo. En esa formación profesional, la empresa es imprescindible. Por tanto, nosotros formamos, pero la empresa nos dice y desarrollamos el talento de cada persona con todas sus soft skills, sus capacidades, sus competencias, pero es la empresa la que viene de nuestra mano, nosotros de la suya, para decirnos: necesitamos estos perfiles profesionales y estos otros han quedado obsoletos. Por tanto, estamos trabajando con la empresa ya muy estrechamente y vamos a seguir haciéndolo para toda la formación profesional y específicamente para la formación profesional dual. Efectivamente, señora ministra, la colaboración e implicación de las empresas en la capacitación y formación de los futuros profesionales serán ineludibles de cara a un mercado laboral en transformación. Las empresas son muy conscientes de ello. Y de esto nos va a hablar don José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. Buenos días, presidente, muchas gracias por encontrar unos minutos para atendernos, inmerso como está usted en el proceso de fusión con la Caixa. Muy bien, muy buenos días a todos. Y al revés, en primer lugar, lo que quiero es agradecer tanto a la ministra Celaá como a ti, José Luis, la oportunidad que me dais de estar compartiendo este evento tan importante como el que estáis realizando en estos momentos. Y mis reflexiones, lógicamente, pues van a estar relacionadas con el papel de la empresa y el papel de la empresa en la formación profesional, que ya la ministra lo ha comentado, y no me extraña porque la ministra conoce muy bien el mundo de la formación profesional. Por comentar un poco nuestra experiencia, cuando nosotros nos incorporamos a Bankia y a la hora de definir las líneas de acción social, tuvimos clarísimo que la primera línea tenía que ser la educación, porque la educación y la formación, desde luego, son la base del progreso y de la cohesión de una sociedad. Y dentro de la educación estuvimos analizando en qué campos podíamos contribuir, teniendo en cuenta que ya había campos en los cuales había un fuerte apoyo por parte de otros bancos o de otras empresas. Y nuestra conclusión fue muy clara: debíamos apostar por la formación profesional y, muy en concreto, por la formación profesional dual. Entonces, constituimos la Fundación Bankia para la Formación Dual con este único objetivo. ¿Y por qué tomamos esta decisión?
Bueno, tomamos esta decisión porque nos hicimos una serie de preguntas que entonces estaban vigentes y que creo que en gran medida hoy siguen estando vigentes. Preguntas del tipo, ¿por qué existe una diferencia tan acusada entre el número de estudiantes de FP que hay en España y en el resto de Europa cuando tenemos una tasa de abandono escolar muy superior a la media europea? Preguntas del tipo, ¿cómo puede ser que con las tasas de paro que tenemos en nuestro país y teniendo en cuenta la empleabilidad que generan los estudios de formación profesional, no haya una mayor demanda por parte de los ciudadanos? Máxime cuando la Unión Europea, como bien ha comentado la ministra, está previendo que en los próximos años el 50% de los puestos de trabajo prácticamente requieran profesionales de formación profesional de grado medio. Es más, hoy sabemos, y lo podemos constatar, que los estudiantes de FP dual aumentan su empleabilidad. Y además sabemos que las empresas ven crecer su competitividad cuando están involucrados en un proceso de formación profesional dual. Y si eso es así, ¿por qué no utilizamos de forma masiva la formación profesional para la formación de empleo? Y no solo para los jóvenes, sino también para aquellas personas que están fuera del mercado de trabajo. Para enfrentarnos a este tema, y también lo ha comentado la ministra, es evidente que necesitamos acabar con los prejuicios históricos que la FP injustamente arrastra en nuestro país. Tenemos que mejorar la reputación y la imagen de este tipo de estudios de forma radical. Y ello significa, en nuestra opinión, un esfuerzo masivo en términos de comunicación y en términos de información. Y esa es la razón por la cual, desde nuestra fundación, lanzamos el primer observatorio de la FP en España, donde además estamos apoyando la investigación en este campo. Pero es cierto, y también lo comentaba la ministra, que para que la formación profesional continúe avanzando se necesita la involucración de todos, la involucración de todos los agentes sociales, la involucración, por supuesto, de las administraciones públicas, desde luego de los centros de formación, pero necesitamos que también las empresas tengan un papel extraordinariamente activo en este proceso. Necesitamos la involucración de todos y la coordinación de todos. Nosotros, humildemente, en Bankia, pero gracias al trabajo de nuestra fundación, hemos ayudado a más de 1.600 empresas que han colaborado con 650 centros para que se beneficien, en definitiva, 12.500 alumnos. Y, de hecho, nosotros, en Bankia, tenemos nuestro propio curso de formación profesional dual, en el cual ya estamos en la quinta promoción. Es cierto, y la verdad es que cuando uno ve con perspectiva lo que ha ocurrido durante estos años, es cierto, decía, que se han producido claros avances en nuestro país. Pero debemos ser, en nuestra opinión, y estoy convencido que coincide la ministra, mucho más ambiciosos. Y para ello debemos enfrentarnos a retos muy relevantes, entre los cuales pues yo destacaría la certificación de conocimientos, destacaría una mejor alineación de las distintas legislaciones autonómicas, destacaría el desarrollo de un contrato específico para la formación profesional dual y, desde luego, una mayor dedicación de recursos en empresas y centros cuya coordinación es esencial. Yo tengo para mí que para avanzar en todos estos retos necesitamos la involucración de todos y, desde luego, lo que sí puedo asegurar es que nosotros ese compromiso lo tenemos en Bankia. Y lo tenemos porque estamos convencidos de que la formación y la educación es el mejor medio no solo para impulsar el crecimiento económico de un país, sino también para asegurar las desigualdades sociales y conseguir una mayor cohesión. Y en esto creo que las empresas debemos jugar un papel y yo creo que estamos muy dispuestos a hacerlo, sobre todo en el mundo, insisto, de la formación profesional y la formación profesional dual. Y muchas gracias. Señora ministra. Sí, gracias, José Ignacio, por lo que nos dices. Efectivamente, es así. Llevamos trabajando ya, desde hace 2 años. Yo entré en junio a cargo de este ministerio y las primeras actuaciones que puse en marcha fue la relación con empresarios y sindicatos, es decir, los interlocutores sociales. Presentamos allí un primer plan estratégico de formación profesional
Estuvimos con el presidente, que también impulsa de manera decidida la formación profesional. Más tarde le dimos más ambición y hemos convertido ese primer plan estratégico en un plan de modernización de la formación profesional con 11 actuaciones, de las cuales quiero destacar al menos 3, ¿no? La primera, efectivamente, es la ampliación de la oferta de formación profesional. Curiosamente, y lejos de lo que pueda llegar a pensarse, todavía hay alumnos que año a año, curso a curso, se quedan sin poder acceder a la formación profesional que desean, a los ciclos formativos que desean, incluso para poder acceder a la formación profesional. Por lo tanto, en consecuencia, vamos a incorporar 200.000 nuevas plazas a las que ya existen. En 3 años ya hemos incorporado 60.000 en el año 20, curso 2021. Hemos incrementado un 5% la oferta de formación profesional en España, en lo que llevamos de tiempo trabajando. Esta es una de las actuaciones importantes. No solamente implementar el número de plazas, sino conectar esas plazas con las titulaciones que son más demandadas en nuestro tiempo, es decir, titulaciones contemporáneas relacionadas obviamente con la digitalización, con Internet, con el Internet de las cosas, con la ciberseguridad, con el 5G. Y además trabajar en actuaciones que también tienen muchísimo sentido, los vehículos, en fin, hostelería, ciclos que efectivamente se siguen demandando y que se han venido actualizando. Hemos actualizado el catálogo nacional de cualificaciones profesionales en un 66%. Vamos a ofrecer, y estamos ya ofreciendo, hemos hecho 33 nuevos títulos, estamos ofreciendo, vamos a ofrecer 66 nuevas titulaciones en esta legislatura y efectivamente requerimos para todo ello la corresponsabilidad, como ha dicho Goyri Bolsarri, como ha dicho mi buen amigo, necesitamos la corresponsabilidad de todos. Necesitamos la corresponsabilidad de las empresas, a modo como se hace en otros países. ¿Para qué? Para que las empresas, incluso las pequeñas empresas, las pymes, pequeñas y medianas empresas, sean muy conscientes de que es muy importante que al campo teórico, al conocimiento teórico del alumno se le vincule para una formación profesional de éxito toda la experiencia en la empresa. Y la formación profesional dual, y para ello hemos tenido una reunión con empresarios ya y con interlocutores sociales, con agentes sindicales, efectivamente todos hemos venido a coincidir en que se precisa un contrato, se precisa con el alumno, se precisa una formación en seguridad, se precisa una vinculación del alumno a la empresa más estrecha que lo que puede hacerse en otra formación profesional con prácticas en centros de trabajo. Es decir, que habrá, todo será, bueno, todo puede ser dual, pero una será más intensiva que otra. Y además, todos estos propósitos que enunciamos y que venimos enunciando ahora mismo en este tiempo de diálogo, van a estar perfectamente anclados en reformas estructurales. Preparamos, como ya se sabe, una ley de formación profesional que recoja precisamente ese sistema por el que venimos trabajando desde hace muchos años ya en el País Vasco de formación profesional como sistema integrado. Será un sistema único de formación profesional para la educación, formación profesional para el empleo, donde realmente vamos a atender, asumiendo toda la responsabilidad, atender las necesidades no solamente de formación de los jóvenes que están en el ámbito todavía de formación inicial, sino también de los conciudadanos que requieren esa formación a la que queremos llegar, que es la formación cualificación intermedia, y que vamos a ofertarla precisamente a través de nuestros títulos, en oferta modular, en microformaciones, a la carta, con demanda de la empresa. Y, por tanto, estamos absolutamente abocados a levantar, a hacer un verdadero lifting
de la formación profesional en este país y desde luego para ello estamos contando no solamente con los empresarios que han mostrado desde el primer momento una actitud favorable, estamos trabajando con más de 300 empresas en este momento y con el resto de interlocutores sociales, sino también con las comunidades autónomas y partidos políticos que me han manifestado ya su intención de incorporarse al acuerdo para esta ley. Así que tenemos un futuro por delante, hemos de desplegarnos a este respecto con todas nuestras capacidades, y yo creo que en España hay muchas, e incorporar a este trabajo a todos esos jóvenes que están viendo efectivamente la esperanza en la formación profesional, porque como bien ha dicho José Ignacio Goyri-Golsarri, hay muchos demandantes de empleo joven. Yo creo que en esta pandemia hemos llegado incluso, lamentablemente, a un 40% de demandantes de empleo. Cuando tienen formación, una titulación de formación profesional, esto cae cuatro veces. Por lo tanto, cuatro veces menos de demandantes de empleo con titulación. Perdón, por la extensión. Usted ha dicho en numerosas ocasiones que los docentes son la pieza fundamental del sistema educativo. ¿Qué hay sobre ellos en la nueva ley de educación? Carlos Núñez pregunta si usted cree que podría decirse que el nivel de autoestima de nuestros docentes es alto o más bien al contrario. También le preguntan qué le parecen las quejas manifestadas por colectivos de profesores de formación profesional que piensan que van a quedarse sin trabajo porque se les va a reemplazar por otros profesores con titulación universitaria, aunque no sepan ni soldadura ni carpintería, por ejemplo. No, nadie va a ser reemplazado, nadie sobra, al contrario, nos faltan profesionales, estamos aumentando la oferta y obviamente todos los profesionales que están trabajando en el sistema tienen su sitio. Otra cuestión distinta es que cómo se llama. Efectivamente, ha habido personas que, según la ley, hay personas que no tienen la titulación para entrar en lo que se ha venido a denominar los cuadros de profesorado de enseñanza secundaria, porque son técnicos. Pero habrá sitio para los técnicos, por supuesto que hay, los necesitamos. Y desde luego son especialistas en muchas ramas que es preciso seguir enseñando y enseñar, y son ramas de futuro también, y por lo tanto contamos con ellos. Así que ninguna preocupación. Evidentemente, esto por hablar de lo concreto y hablar de lo más general, como sabemos, la ley mandata al Gobierno a presentar un plan en un año que afecta a la mejora de la carrera profesional. Por tanto, hemos de abrir, de seguir hablando con los interlocutores sociales, con los representantes del profesorado, para articular este plan que va a contar con cambios en la formación inicial, en el periodo de inducción o acompañamiento a la práctica docente concreta y, desde luego, con evaluación e incentivación. Vamos a contar con todos los interlocutores sociales, con los representantes de los docentes, para poder articular ese plan. Así que, habida cuenta de que el profesorado, como siempre digo, es el alma de la escuela, en breve tendremos que volver a reunirnos para poder empezar a trabajar en esto. Señora ministra, ¿qué valoración hace de la ofensiva iniciada ante las instituciones europeas por colectivos de la escuela concertada española pidiendo amparo contra la ley CELA? Entre otros argumentos, esgrimen, como usted sabe, que la reforma educativa conculca tratados de la Unión y contraviene la Carta de Derechos Fundamentales. Bueno, obviamente, José Luis, no lo entendemos así. Es evidente que no. Es decir, nuestra ley es perfectamente constitucional, como he dicho, está perfectamente anclada en lo que significa, además, más recuperación de los elementos constitucionales, como significa, como lo que es incrementar y mejorar la participación de profesorado, alumnado, padres en,
en los consejos escolares, del claustro, en la selección de los directores. Es decir, se abre en términos, es una ley que abre la democracia, que responde perfectamente a lo que son los principios de reconocimiento de la libertad de enseñanza, que está reconocida en el 27.1, en la creación de centros, y por lo tanto es una ley, como digo, que respeta todo lo que ha significado el desarrollo del sistema educativo de acuerdo a la Constitución del 78. Quien lo quiere llevar a la Comisión de Peticiones, creo que es ahí donde han incorporado la petición, pues está en su derecho, obviamente, pero nuestra ley es una ley, como digo, ponderada, respetuosa, tanto del derecho a la educación de todos para llevarlo al éxito, como de la libertad de enseñanza. La pandemia ha puesto de manifiesto las posibilidades que ofrece la digitalización en materia educativa. Doña Yolanda Rueda, fundadora de cibervoluntarios.org, se referirá a este tema. Buenos días, doña Yolanda. Doña Yolanda, ¿no nos oye? Bueno, lo intentaremos un poco más tarde. Don Manuel Villacedino, presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija, le pregunta, señora ministra, si podríamos tener en España una educación secundaria cada vez más amplia y diversa como preparación básica para un futuro mundo adulto complejo y diverso como el que espera a nuestros jóvenes alumnos. Bueno, en eso estamos trabajando precisamente. De lo que se trata es de tener una educación muy abierta, con muchas pasarelas, con muchas capacidades. Una de las cuestiones que aborda la ley, la LOMLOE, es precisamente establecer una cuarta modalidad que hemos llamado bachiller general, que se suma a la de artes, a la de humanidades y a la de ciencia y tecnología. Y, por tanto, ese bachiller general va a recoger, precisamente en un momento muy crucial de la evolución del alumno, que está en plena adolescencia, va a recoger elementos de uno y otro bachiller. Y, además, damos la posibilidad de que el alumno, que ya es, efectivamente, un joven capaz de regir su vida y sus estudios, pueda transitar asumiendo materias de un curso y de otro hasta poderlo hacer en 3 años, porque a lo mejor también tiene otras dedicaciones ese alumno, y que pueda conectar con la a modo, es decir, se vaya acostumbrando a ser un universitario. El bachillerato podrá hacerse en 3 años. Ya a partir de ahí, efectivamente, el régimen de vida que lleva un alumno de bachiller es muy semejante al que pueda hacer, que pueda llevar en la universidad. Al mismo tiempo, también la formación profesional conecta mucho con la universidad, con cursos de especialización que se impartirán también en formación profesional, y estamos observando el fenómeno de que hay alumnos universitarios que, precisamente para tener una llegada más rápida al mercado de trabajo, se vuelven a incorporar a formación profesional asumiendo algunas materias del ciclo superior, y así de alguna forma estrechan no solamente relaciones en términos de conocimiento, sino que se acercan, como digo, al mercado laboral. Por tanto, sí, trabajamos en esa conexión. Nos gustaría trabajar más, y pensamos abrir también este campo, en el término de las ciencias y las matemáticas. Queremos que expertos en ciencias y matemáticas de la universidad, es decir, los profesores especialistas, conecten con la enseñanza no universitaria, vayan también a los centros de secundaria y hablen con los alumnos y las alumnas, porque a las alumnas las estamos intentando convencer de que efectivamente son buenas para las matemáticas y para las ciencias. Estamos impulsando las materias STEM o STIC con ahínco,
y necesitamos que haya referentes también del ámbito universitario que transiten de vez en cuando, y esto lo vamos a preparar, por los centros de secundaria para poder, de alguna manera, generar más vocaciones al respecto. Señora ministra, la desinformación supone un grave riesgo para las democracias. Sobre esto hay consenso general. El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Nemesio Rodríguez, señala que le ha planteado al Ministerio en varias ocasiones la posibilidad de que se incorpore a la ESO una asignatura sobre alfabetización mediática y se está pendiente de su respuesta. Señora ministra, le pregunta cuál es su opinión sobre esta propuesta que hace la Federación de Asociaciones de la Prensa. Bueno, en principio me parece muy interesante la propuesta. Lo que ocurre es que tenemos muchos demandantes para incorporar materias específicas al currículum. Y como bien sabemos, no todo cabe en el currículum. Precisamente estamos trabajando en la transformación de un currículo extensísimo, inabarcable, enciclopédico, a un currículum competencial. Que efectivamente desarrolle las destrezas en el alumno para que en un determinado contexto pueda hacer un buen desempeño y además cumpliendo los objetivos, por así decirlo, de más importantes con los que nos enfrentamos hoy del mundo globalizado, por lo tanto, que aúne el conocimiento con un buen comportamiento también, ¿no? Y esta cuestión que plantea en relación a una materia de competencia en medios, se trabaja, se viene trabajando en la secundaria. Los alumnos se preparan para distinguir una información de una opinión, una información veraz de lo que es una desinformación, intentar interpretar y conocer la fuente. Por tanto, sin duda, en el currículum escolar esta competencia será enfatizada, será trabajada, habida cuenta de que vivimos en una sociedad muy compleja donde nos encontramos día a día con muchas piezas de desinformación. Y, por lo tanto, si el propósito de la educación es que el alumno sea un alumno crítico, bien formado en libre pensamiento y con capacidad de discernimiento, pues obviamente hemos de trabajar esto que decimos, alfabetización mediática, entre las competencias del currículum, sí. Adela Campos le pregunta si cree usted que la LOMLOE servirá para encauzar o enfocar la ley de reforma de la enseñanza universitaria de la que se viene hablando desde hace meses y cuyo impulso corresponde al ministro Castells. ¿Existen conversaciones entre ambos ministerios para preparar esa reforma de la ley universitaria? Sí, sí existen. Existen. Yo me encuentro con mi colega semanalmente, quiero decir, en el Consejo de Ministros, y tomamos café hablando de estas cuestiones. Tendremos en breve también un encuentro de diálogo social, precisamente para hablar del proyecto de ley el trabajo que está preparando el Ministerio de Universidades. Pero, sin lugar a dudas, tiene que haber una intersección, una conexión cuasi perfecta entre la enseñanza no universitaria y la enseñanza universitaria. Y hemos de transitar por itinerarios mucho más flexibles, como se ha dicho antes, entre los dos momentos de desarrollo de conocimiento para el alumno. Estamos trabajando, sí. Fernando Jáuregui, periodista, le pregunta: me gustaría que por favor nos comentase las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias, equiparando la marcha de Puigdemont con la de los exiliados republicanos, por un lado, y con la del rey Juan Carlos, por otro. Creo que la titular de Educación, dice Fernando Jáuregui, debe tener algo que decir al respecto. Bueno, pues agradezco la pregunta a Fernando. Es evidente
que no comparto la comparación. Siempre las comparaciones tienden a ser a veces muy injustas y la marcha de los exiliados fue una marcha obligada. Precisamente atendían los exiliados republicanos lo que eran los principios de la legalidad de la República constituida en el momento, y además huían de una muerte, huían de una guerra civil, de la posibilidad de ser asesinados, y iban a un ambiente que no conocían, arrastrando niños y mujeres. Era un momento muy dramático para España. No lo comparo para nada con lo que fue la salida de Puigdemont. Pedro González, de Atalayar, también periodista, dice: dado que el gobierno siempre alude a otros países y autoridades de nuestro entorno para justificar sus decisiones, ¿podría explicarnos en qué modelo se ha inspirado para suprimir el español, idioma oficial del Estado, como lengua vehicular en los centros de enseñanza de partes de su territorio? De ninguna de las maneras puedo identificar la retirada de un adjetivo, que por otra parte es connatural a la lengua, es decir, todas las lenguas en sentido amplio son vehiculares, son vehículos de comunicación. En sentido estricto, efectivamente, solemos llamar vehicular aquella que traslada otros contenidos, pero la separación del adjetivo de ninguna de las maneras afecta a la naturaleza del castellano. El castellano ha sido vehicular siempre, lo fue antes de 2013, es vehicular y seguirá siendo vehicular. Esto es clarísimo, porque si no sería tanto como reducir al absurdo el hecho de que así hasta el año 13 el término vehicular fue el que hizo vehicular al castellano. Eso significaría que todos los gobiernos anteriores, incluso los gobiernos del Partido Popular, para ellos el castellano no era vehicular. Por tanto, seamos razonables en este sentido. Es decir, en pocos textos legislativos, yo diría que en ninguno, puede llegar a encontrarse un artículo tan garantista como el que se encuentra en la LOE, que dice textualmente: las administraciones educativas garantizarán el aprendizaje, garantizarán que los alumnos y las alumnas reciban enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales, de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía, que, como todo el mundo sabe, son también ámbito constitucional. Por tanto, si van a recibir enseñanzas en castellano, no solo, no dice de castellano, dice en castellano, y en las lenguas cooficiales, ahí obviamente se está hablando de la vehicularidad. Además, dice que al final de la enseñanza obligatoria todos llegarán a tener un dominio pleno y equivalente. Otra vez repite, en castellano y en las demás lenguas cooficiales. Y además dice que las administraciones educativas arbitrarán sistemas de control, de evaluación, de análisis, para que los centros educativos puedan efectivamente identificar carencias lingüísticas en sus alumnos, sean de la naturaleza que sean, es decir, en oficiales, en cooficiales o en castellano, y compensarlas. Por lo tanto, estamos hablando de una tarea plenamente educativa. Estamos hablando, y la ley se sitúa en esos términos, es decir, la ley está hablando a un Estado compuesto, a un Estado autonómico y plurilingüe. Y la ley cumple con el artículo 3 de la Constitución, que exige a los poderes públicos un respaldo, un respeto de las lenguas cooficiales, además de afirmar el castellano como lengua oficial del Estado, que a todos nos corresponde y tenemos la obligación de conocer y el derecho a usar. Por tanto, es plenamente constitucional, es plenamente respetuosa y, desde luego, para nada niega la vehicularidad del castellano.
Muchas gracias, señora ministra. Ya hemos recuperado, por fortuna, la conexión perdida con doña Yolanda Rueda, fundadora de cibervoluntarios.org, que se va a referir a las oportunidades que ofrece la digitalización en materia educativa. Doña Yolanda. Buenos días, ministra Celá. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí y saludar a los clientes que me han precedido. Desde Cibervoluntarios nos alegra plantearle cómo vemos los retos de la transformación digital en la educación, un reconocimiento a la labor que llevamos 20 años realizando para impulsar la digitalización con impacto social tanto en España como a nivel internacional y que cuenta con el reconocimiento entre Financial Times como una de las 100 entidades pioneras en transformación digital en Europa. La verdad es que me tiraría la mañana entera preguntando si pudiera, pero voy a intentar poner el foco en un par de cuestiones. Por supuesto, si hablamos de digitalización, el primer punto a tratar es tanto el acceso como la conectividad. Mi primera pregunta es cómo se están coordinando para paliar estas brechas con otros ministerios, como el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Aparte, más allá del acceso a infraestructura, el gran reto de España es atajar la falta de competencias digitales, ya que este indicador nos hace estar entre las brechas digitales más reseñables de Europa. En eso su ministerio tiene un gran reto y me gustaría saber qué políticas y programas se están planteando para revertir esta situación tanto por parte del alumnado como su entorno, docentes y familias. Por otra parte, la tecnología nos ha traído un cambio de paradigma en la educación, como hemos visto y habéis estado hablando. Ya no son válidos los modelos anteriores. Tenemos que preparar a los alumnos y alumnas en competencias y habilidades necesarias para el futuro. Competencias que nos permitan ser resilientes, creativos, críticos e innovadores. En definitiva, desarrollar todo nuestro potencial a nivel humano. Más cuando vemos que, según la OCDE, 4 de cada 10 empleos a los que van a dedicarse los jóvenes están a punto de, o que quieren dedicarse a los jóvenes están a punto de desaparecer. Y que, según la mayoría de los expertos, cerca del 75% de las profesiones del futuro no existen en la actualidad. En este escenario cambiante, necesitamos medidas para preparar a esta generación y las venideras para estos empleos del futuro y hacerlo de forma constante, garantizando que la ciudadanía en edad laboral pueda seguir formándose y aprendiendo. Por último, la transformación digital nos trae nuevas formas de aprender, de crear de forma colaborativa, de interrelación con el entorno, de acceso al conocimiento, a los datos, vital para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece, que son muchas. No obstante, plantea retos como garantizar la ética, la ciberseguridad o la confidencialidad de los datos, especialmente de los menores, ¿no? En definitiva, ¿cómo afrontan desde su ministerio estos y muchos otros retos y oportunidades que plantea la digitalización? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Yolanda. Pues con mucha determinación, ciertamente. Es decir, somos muy conscientes de que la digitalización no es un fin en sí misma, pero sí que efectivamente es una palanca de transformación que hemos de utilizar con eficiencia. Esto significa, esto implica que hay que hacer una inversión extraordinaria, no solamente en equipamiento, no solamente en organización, sino también en formación de los docentes. Y para ello nosotros tenemos un objetivo que es formar a todos los docentes del sistema, algunos ya tienen un desarrollo de destrezas avanzado, otros están en un desarrollo intermedio, pero en definitiva hemos de desarrollar las destrezas generales y específicas avanzadas. Para que, y esto significa entrar en la formación de más de casi 800.000 profesionales. La vamos a hacer en 3 años, para ello tenemos más de 300 millones de euros preparados. Pero ciertamente la digitalización, como dices, Yolanda, nos ofrece realmente unas nuevas formas de hacer las cosas y de pensar. Nos está incorporando nuevos espacios y además más tiempo
nos ayuda en la personalización de la enseñanza, que es uno de los principios rectores de la ley, la personalización de la enseñanza, porque tenemos que trabajar en la diversidad de los estudiantes para poder sacar el objetivo que pretendemos, es decir, que todo el mundo llegue a desarrollar el máximo de su talento. Por eso, estamos terminando, bueno, tenemos todavía un año de recorrido, pero trabajamos en la conectividad de los centros, que tendremos completada en el año 23. Trabajamos en un plan de digitalización que va a convertir prácticamente el 50% de las aulas actuales en aulas híbridas, que van a servir para poder transmitir conocimiento por parte del profesorado en tiempo real, tanto a los alumnos que están en clase como a los alumnos que están en casa, por lo tanto, son aulas interactivas. Vamos a trabajar también en lo que significa un incremento de los recursos digitales para todos los alumnos. Estamos, como saben, en una operación de entrega de 500.000 recursos digitales, que en fin, finalmente estarán llegando a puerto. Y tenemos también preparados otros 250.000. Es decir, que además del equipamiento, además de una organización diferente, porque nos permite trabajar en otros espacios, como se dice, nos permite tener más tiempo para que aquellos alumnos que se desarrollan de manera más lenta o de otra forma puedan también hacerlo utilizando los sistemas digitales. Así que la pandemia nos llevó en 24 horas de una enseñanza presencial a una enseñanza online, pero es una enseñanza online que no vamos a abandonar, que la vamos a seguir teniendo aún con enseñanza presencial, que como todo el mundo sabe es la irrenunciable, es aquella que nos permite socializar y que nos permite conocer de mejor manera en todo lo que es la realidad educativa. Señora ministra, ya vamos a concluir pronto por falta de tiempo. Juan Pérez Caro, como presidente de la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares y Afectados por la TDAH y en representación de las federaciones autonómicas y española, le pregunta si, a la vista de que hay ya este año un presupuesto mayor para las becas en general, se incorporará, como se va diciendo desde 2018, a los demás colectivos, TDAH, dislexia, sin la exigencia de discapacidad o trastorno de conducta. Bueno, efectivamente, como bien dice nuestro amigo, hemos incorporado al sistema de becas algunas personas que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Sí, estamos en ese viaje, estamos en ese itinerario y además vamos a poder contar, afortunadamente, con mayor cantidad de recursos para las becas este año. Para este año 21 hemos podido incorporar 533 millones más y hemos llevado las becas que yo en su momento encontré en algo menos de 1.500 millones a 2.090 millones. Por tanto, estamos trabajando en la incorporación también de las necesidades. No todo se puede hacer al mismo tiempo, pero obviamente, vamos a ir avanzando. La última pregunta, señora ministra, se la hace Joaquín Pérez, secretario general de USO, y quiere saber por qué no se ha intentado abrir algún cauce de diálogo con los sectores educativos contrarios a la LOMLOE durante los meses finales de su tramitación, si la voluntad que declaró al comienzo de la legislatura era conseguir un consenso que no reproduce los conflictos que ha acompañado a todas las leyes educativas hasta ahora, por ejemplo, reuniendo a la mesa de enseñanza concertada. Bien, mi gobierno, mi departamento, mi ministerio, hemos reunido a la mesa de la enseñanza concertada, yo creo que tres veces, y creo que esto ha sido muy bien valorado por la enseñanza concertada, que no tenía demasiado costumbre de reunirse con nuestros predecesores. Por tanto, creo que la enseñanza concertada siempre ha encontrado
en este ministerio desde nuestra llegada. Desde la llegada de este equipo no voy a prejuzgar ni juzgar lo que hicieron mis antecesores. Desde luego siempre he encontrado diálogo abierto, mesa abierta. Y no hemos tenido otra voluntad más que la de llegar a acuerdos. No toda la concertada se ha mostrado reticente a la LOMLOE. Solo un sector de la concertada lo ha hecho y yo he mantenido, y esto puede dar también crédito en la propia concertada, he mantenido siempre teléfono abierto, despacho abierto para poder intercambiar opinión. Es una pena que no hayamos podido entrar más en profundidad en los temas educativos, pero ha habido algún ruido que lo ha impedido, pero no se lo achaco a la concertada. En fin, ha habido otros intereses políticos que se han cruzado una vez más y lamentablemente con lo que es el debate educativo. Tenemos ahora un desarrollo por delante y en ese desarrollo necesitamos sumar esfuerzos. Importa ese desarrollo mucho, mucho al país, porque el país, como digo, tiene necesidad y tiene urgencia para mejorar el conocimiento de nuestros jóvenes, de nuestros niños y, desde luego, desterrando toda marginación, toda segregación, porque no tenemos por qué impedir que un alumno que tiene una extracción desfavorable vaya a salir también o no vaya a poder completar sus estudios y salir empoderado a un nuevo edificio. Hemos llegado al final de un nuevo evento de NED Online, esta vez con la señora ministra de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Celá, que, como decía, tenemos mucha historia en común, porque hace mucho tiempo ya usted, como consejera de Educación en el País Vasco, tuvo la gentileza de intervenir en nuestras tribunas allí y luego aquí en Madrid. Muchas gracias también por la participación de las personas que como invitados han estado con nosotros. El doctor Enrique Roca, presidente del Consejo General del Estado, don José Ignacio Goirigozarri, presidente de Bankia, y doña Yolanda Rueda. Gracias a todos ustedes por su asistencia y salud y esperanza. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al foro que presides con tan buenos oficios. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.